Noticias del Táchira. ¿Ustedes saben cuántos extranjeros tienen bienes en fronteras? Y nadie reclama eso. Y los que están aquí no lo reclaman. Locales comerciales, tiendas, fincas, venezolanos desplazados de sus fincas. ¿Y el derecho humano de ellos dónde está? ¿Y dónde está el derecho humano de las personas o de la madre o el padre que al hijo se lo arrancaron de los brazos o se lo arrancaron del hogar o se lo arrancaron de la familia, se lo enterraron en una fosa común que todavía están buscando? ¿Y dónde está ese derecho humano? ¿Y dónde están los opositores defendiendo el derecho humano de esas víctimas? Y yo propongo, dentro de esta consulta pública de los derechos humanos, la creación de una comisión de la verdad en frontera para encontrar a los adolescentes, a los hombres y mujeres que fueron víctimas del paramilitarismo en frontera, y que hagamos un comité de víctimas. Hombres y mujeres, padres de familia, vamos, ellos están exigiendo conseguir los huesos de sus hijos o de sus hijas para enterrarlos. ¿Y dónde está la oposición hablando de eso? Solamente hicieron una marcha al consulado de Colombia, habían 80 personas allí, para formalizar en Venezuela el paramilitarismo colombiano. Fueron a dar un espaldarazo, y eso me habló ahorita el Gallo Parra. Fueron a dar un espaldarazo porque quieren en Venezuela que continúe el sicario, los sicarios, el sicariato. Quiere que en Venezuela continúe el abigeato, el robo de ganado. Quiere que en Venezuela siga el cobro de vacunas. Noticias del Táchira.